Y es ahí donde sitúo también la responsabilidad del Partido Popular, en la medida en que yo pienso que la paz, a pesar de que podamos vivir, y ojalá que sea cuanto antes, una situación de ausencia definitiva de la violencia vinculada a conceptos políticos, la paz es algo más que eso, la paz hay que trabajarla. Hay que trabajarla también en todo lo que son los aspectos técnicos de la paz, en todo lo que es la reconciliación, en todo lo que es la convivencia, en todo lo que es la concordia. Y eso va a requerir el esfuerzo de todos. Y es el Partido Popular quien está situado todavía en una posición absolutamente resistente. El Partido Popular, si ganara las elecciones, sabe que el proceso de pacificación es algo más y más largo que el simple hecho de un anuncio de cese definitivo en el formato que sea. Y que necesita también el Partido Popular cobertura de otros partidos políticos. Y así como el Partido Socialista Obrero Español la tiene, así como el Gobierno español actual la tiene, la va a tener el Partido Popular en esa hipótesis por parte del Partido Nacionalista Vasco para que construyamos la paz, esa paz duradera, nacida del cese definitivo de la violencia, que la construyamos entre todos.